Bienvenidos. Este es un programa Recorriendo mi Río Negro, el programa que usted puede sintonizar a través de Acuario. Recuerde que Acuario es el canal de la gente y que estamos adscritos al sistema de televisión por cable ASCON, que está en todo el Valle de San Nicolás. También este programa lo podemos ver a través de nuestra página www.conmarcapropia.com. Hoy vamos a mostrarles cómo es que se realiza el trabajo cultural acá en la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro. Algunas de las manifestaciones culturales, porque no alcanzamos a grabarlas todas, pero aquí a través de este Palacio de la Cultura Ricardo Rendón Bravo se viene realizando una gran actividad cultural bajo la dirección del doctor Luis Fernando Giraldo Franco, que es el encargado de todo lo que tiene que ver con la cultura de esta ciudad. Vamos a visitar también la Casa de la Cultura de San Antonio, a hablar con los artistas que están acá, con los talleristas, para que nos cuenten ese trabajo que se viene haciendo acá en Río Negro. Bienvenidos todos a nuestro programa. En la denominada la Zona Rosa del municipio de Río Negro se está sensibilizando a la comunidad. Además, vale la pena mencionar el gran proceso que lleva el director de la Banda Sinfónica de la Casa de la Cultura de San Antonio de Pereira, pues en el pasado festival Antioquia Vive, que se celebró en el municipio de Sonsón, fue esta banda la que más impresionó, pues la disciplina de los estudiantes y el acompañamiento de los padres de familia es parte de este gran éxito. Esta banda hasta el momento tiene una gran agenda. El trabajo de los padres, los estudiantes y su director está dando resultados para darle identidad a los músicos. A esto se suma que en la Casa de la Cultura de San Antonio hay diferentes clases que allí se ofrecen, pues desde clases de guitarra, canto, teatro, técnica en baile para niños y adultos, hasta zancos y teatro callejero, hacen que la cultura sea un proceso con compromiso y resultados que nutren la civilidad, revistiendo el programa de gobierno Río Negro con más futuro. Línea 2, Río Negro Integral, y sublíneas 1-2, con formación en valores artísticos y promoción de eventos culturales, asegura el coordinador de la Casa de la Cultura de San Antonio. Continuamos con su programa Recorridos con Jair, la gran labor que en cultura se viene haciendo acá en la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro. Estamos en San Antonio con Carlos Martínez, que es el director de la sede de la Casa de la Cultura acá. Con el saludo de bienvenida a nuestro programa, para que nos cuente cómo es que funciona acá la Casa de la Cultura. Bueno, Jair, pues buenas, qué grato pues que me ha invitado a este programa, que ha invitado toda la al equipo de trabajo de la Cultura de Río Negro. Esta sede es una sede descentralizada del plan de gobierno del doctor Hernán de Jesús Ospina. Pues la verdad que es el programa, uno de los programas más completos que ha tenido Río Negro, Río Negro con más futuro, donde se aprovechan los espacios para el fomento, para los fomentos y eventos culturales, y también la educación en los valores artísticos de los mismos. Es decir, la cultura como educación, en lo académico, y en la regulación del comportamiento humano. Aquí en la Casa de la Cultura y en esta localidad de San Antonio de Pereira, que para muchos es considerada la zona rosa, pues venimos adelantando un trabajo muy completo con el Peatón Arte, con dictando clases en los diferentes barrios de la localidad. Como te digo, esto obedece al plan de desarrollo y al plan de gobierno del doctor Hernán, porque si bien es sabido que la Casa de la Cultura tiene espacios muy cómodos, también es bueno que la gente sepa qué es lo que se hace allí, qué es lo que se está haciendo. Pues la Casa de la Cultura tiene una imagen institucional, el cual pues no la tenía antes. Ya saben que está ubicada en este sector, en este punto, y tenemos varias expresiones artísticas. Tenemos anqueros, tenemos teatro callejero, tenemos teatro de tarima, tenemos clases de guitarra, tenemos en las plásticas pintura en varios niveles, tenemos la banda sinfónica que anda por muy buenos momentos, tiene muy buenos reconocimientos a nivel regional, y tenemos otros ciclos como es el cineclub los viernes, y otras actividades que le atañe al gremio que le gusta el cuento de la cultura. Y es bueno pues resaltar que aprovechen este espacio, que sin duda alguna pues tener una Casa de la Cultura es un privilegio. Claro que sí, y aquí en San Antonio, como usted lo dice, en la Zona Rosa.
Podemos decir que este es un anexo del Palacio de la Cultura. Los trabajos se pueden iniciar allá y terminar acá o lo contrario, iniciarse en acá y terminan allá. Claro, Jair, pues, como te digo, es una sede descentralizada. Todos venimos de la directriz del doctor Luis Fernando Giraldo, que es el director de Cultura de Río Negro, el cual pues todo lo coordina desde allí, desde la Casa de la Cultura Ricardo Rendón, el cual pues con sus coordinadores hacemos todo un equipo para poder sacar este plan de gobierno, porque es que para poder trabajar hay que estar en equipo, para poder hacer las cosas hay que estar en red. Claro. Si no estamos en red para el trabajo y más en cultura, pues se nos caería. En ese momento andamos por buen momento la cultura en Río Negro, como te digo, de la directriz del doctor Luis Fernando Giraldo, quien ha venido haciendo un montón de eventos y fortaleciendo lo académico, lo formal, para poder que hayan resultados en cualquier expresión artística que se logre aquí en Río Negro. ¿Cuánto hace que están acá en esta sede? Esta sede viene desde hace casi 4 años atrás. Esta sede, pues, según la historia, era un centro de salud, pero como pues, sabemos que no funcionó. Entonces ya se le dio como una imagen y se le vio como un uso adecuado, y qué más que para poder aprovechar los espacios para que la gente aprenda y se regule a través de la cultura. Bueno, aparte de las capacitaciones, ¿tienen aquí auditorio o es muy pequeña la planta física para pensar en que se haga teatro y otras actividades donde pues venga público masivo? Pues no tenemos auditorio, pero tenemos un espacio muy amplio, tenemos un patio, tenemos un salón de danzas que es muy amplio, donde se aprovechan para las danzas, para el teatro y para reuniones y para proyectar lo que te decía, que es el cineclub de los viernes. La casa es muy cómoda, entre comillas, porque ahí se pueden pues, repartir las clases de la banda sinfónica con las otras clases de los demás talleristas, pero a veces colapsa, porque se reúnen todos los estudiantes, todos los talleristas, cada uno a dictar su clase y aprovechar los espacios, entonces a veces tiende a colapsar. Pues un montón de alumnos que tenemos inscritos acá, a través del convenio con la Universidad de Antioquia. Pero vuelvo y te repito, son una casa muy cómoda, porque tiene parqueadero, tiene zonas verdes, y tampoco esperamos pues, de que nos colapse del todo, porque también reciben muchos alumnos, y también estamos compaginados con la casa central, que es la que dirige el doctor Luis Fernando Giraldo. Los monitores están allá y están acá, se están rotando, sí, continuamente. Ellos vienen acá a dictar clases, van a Río Negro y Río Negro acá y todo. La mayoría de talleristas son gente muy experta, son universitarios, gente con título. Pues es, aunque el arte también hay que aclarar que tiene un poquito de empirismo. El arte también crece de lo empírico. Y tenemos gente con muchos años de experiencia que también se les añade el cartón, porque han estudiado, se han ido pues a las universidades a prepararse. Pero también fomentando que el arte también hay que descubrirlo a veces desde lo empírico. A veces yo empiezo a descubrir qué es lo que me gusta, si la música, si la pintura, si la danza, el teatro. De ahí comenzamos a que la gente se incite a prepararse profesionalmente. Y este es un espacio apto para eso, porque es una zona muy tranquila. San Antonio, a pesar de todo, que los fines de semana siempre explota pues, por su rumba, en semana es muy tranquila. Y es el espacio y la atmósfera para poder aprender este montón de modalidades artísticas. ¿Cuál es el cargo suyo aquí, Carlos? Pues la verdad, yo soy el coordinador de la Casa de la Cultura. Tengo pues toda la responsabilidad de la Casa de la Cultura, los horarios, abrir a las 8. Estamos abriendo de 8 a 6 y 30. Nos quedamos hasta las 9 de la noche, lo que es miércoles, jueves y viernes. Los sábados hay canto con el programa Pajes. Dos chicas vienen a hacer la técnica en canto. Está el ensayo masivo, la banda sinfónica. Es decir, aquí hay actividad de lunes a sábado. Aunque nosotros vamos hasta los viernes, pero los sábados también nos damos, nos sacrificamos un poco y también estamos aquí los sábados. Bueno, Carlos, qué bueno tenerlo a través de nuestro programa y saber pues que acá en la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro se vienen capacitando en las diferentes manifestaciones culturales a cada uno de los habitantes, pues no solamente de acá de Río Negro, también acá se capacitan de otras poblaciones del oriente cercano. Invitemos nuevamente a nuestros televidentes y ofrezcamos los cursos, los Listo. Talleres que tienen acá y la dirección exacta donde están ubicados. Listo, no, Jair, muchas gracias pues por tu invitación y para aprovechar aquí las cámaras de tu programa para poder... Que San Antonio Pereira sí tiene Casa de la Cultura, que vengan y se inscriban a los padres de familia, que inscriban a sus hijos, tenemos la banda sinfónica. Estamos próximos a pronto a abrir la prebanda. Estamos para el año entrante listos para abrir la inscripción. Estamos
para el año entrante para escribirlos en pintura, las artes plásticas, clases de guitarra, técnica en baile para adultos de la tercera edad y técnica en baile para niños. Tenemos teatro de tarima, tenemos teatro callejero y zancos, tenemos técnica vocal con el programa Pajes, tenemos cineclub los viernes también del programa Pajes y otro montón de actividades lúdicas que se hacen acá en la Casa de la Cultura. Ya saben, estamos en el barrio Bosques de la Pereira, aquí junto al parqueadero, junto al mall, como la última propiedad del mall, para que se ubiquen. Por eso tenemos afuera una valleta en la vía principal, para que la gente se ubique donde queda la Casa de la Cultura, y tenemos el aviso que antes no lo tenía, como le repito. Ya tenemos aviso y la gente sabe dónde queda la Casa de la Cultura. A todo el frente de San Bartolo para sí, mejor ubicación. El predio que está desierto al lado de San Bartolo, ahí estamos. Es un sitio muy tranquilo. 562-9079, para que ahí estamos todo el día, como les digo, de 8 a 6 y 30, para que nos llamen y pregunten sus inquietudes y estén pendientes de las inscripciones de todas las actividades artísticas que hay aquí en la Casa de la Cultura. Carlos, muchas gracias. Ahí, a vos. Muy amable. Y seguimos acá en la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro con este programa especial que estamos haciendo sobre el trabajo cultural en la población. Este es un programa Recorridos con Jair a través de Acuario, que es el canal de la gente. Estamos a través de La Ceja TV, también estamos en el canal de Abejorral, en el Santuario, Marinilla, La Unión, bueno, en todo el oriente antioqueño, en el suroeste, en el occidente, en la ciudad de Medellín y en nuestra página www.conmarcapropia.com. Gran trabajo cultural el que se viene realizando acá en la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro a través de la Dirección de Cultura. Estamos todavía acá en la Casa de San Antonio y Daisy Ramírez pues es la encargada del área de la música. Sí, señor. Que muy bueno, con el saludo y bienvenida a nuestro programa, que nos cuente cómo es que funciona el área de música acá en Río Negro. Muchas gracias, Jair. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estamos en Río Negro, tratando de enfatizar en música desde muchos sentidos, con bandas de música, con bandas marciales que también son apoyadas por la Dirección de Cultura. Tenemos cursos de guitarra, de piano, de coro, de estudiantina, y esto no solamente lo estamos haciendo a nivel central, sino a nivel del municipio, enfatizando en veredas con un programa que se llama Democratización en las instituciones educativas y acciones comunales. Nos descentralizamos también, como puedes ver acá en San Antonio, en el que trajimos a la comunidad varios cursos que se emplean para el libre esparcimiento y para el conocimiento musical de los muchachos y de niños. En el Porvenir también hay una banda de música, la escuela está ubicada en el Colegio Consejo. Son procesos grandes y cursos también en el que se generaliza mucho personal. De los procesos de las bandas de música estamos hablando desde niños de los 7 años, 8 años y con cantidades desde 45 personas, 45 integrantes solamente en el grupo de proyección. Entonces son procesos en los que estamos tratando de tener mucha cobertura, estamos tratando de generar pues cubrimiento a lo más posible del municipio. También estamos tratando de impactar barrios con problemas sociales, como es Juan Antonio Murillo, Alto Bonito, Alto del Medio. Tenemos y hemos enviado programas y docentes para que generen cursos y para que generen talleres. Pues la idea es volver de Río Negro una ciudad musical, que es lo que quiere el alcalde en su proyecto de generar en Río Negro no solamente procesos enfatizados a un fin, sino que tengan una continuidad en procesos, y se está hablando de generar tres bandas más y una orquesta. Estos estarían ubicados en Cabeceras, una de las bandas sinfónicas, también en Cuatro Esquinas, en Alto Bonito y en Las Cuchillas. Allá estamos generando ya los procesos de iniciación. De pronto en Cuatro Esquinas hemos tenido un poquitico de dificultades porque se inició un proceso de banda marcial y los niños han estado como un poquito enredados con el cuento, pero ya hemos tenido como claridad con ellos, tratando de mostrarles procesos. Este miércoles va a haber un trío de bronces haciendo presentación el día de mañana a las 3 de la tarde en un evento que ellos tienen, y vamos a tratar de enviar también una banda musical para generar y mostrar a los muchachos qué es una banda sinfónica. Bueno, un gran trabajo
sobre todo en el área de la música. Sí, sí. Pero tienen vientos, tienen cuerdas. Cuéntenos de todo, área por área. Sí, señor. Nosotros estamos manejando, tratando de manejar y de cubrir todas las partes, pues, de la música, las familias. En las bandas musicales se manejan más que todo la parte de vientos y percusión sinfónica, también con folclórica. También tenemos cursos de guitarra, cuerdas punzadas. También está la estudiantina como grupo de proyección, que este es el que se retroalimenta de estos cursos de guitarra. Tenemos piano en el centro, en el que lamentablemente no se generan tantas personas porque no hay tantos pianos, pero la idea es enfatizar en una dotación para que haya un poquitico más de posibilidades y para traer acá también piano. Tenemos violín. Un taller de violín en el centro. Hay un muchacho, pues, que está estudiando en la Universidad de Antioquia, es un excelente docente. Él está manejando como 40 personas en la parte del centro. Tratamos de hacerlo acá en San Antonio, pero no tuvo mucho éxito. En la parte de democratización estamos hablando de guitarras, que es en las veredas, de guitarra, iniciación a la guitarra e iniciación a la flauta dulce, con el fin de, usted sabe que la flauta dulce es un instrumento muy genérico, ahí uno aprende a leer partitura, aprende un instrumento melódico y puede enfatizar en otros instrumentos, como el piano o otro instrumental de viento. Bueno, para hacer ese trabajo se requiere de muchos talleristas. ¿Cómo se distribuyen y quiénes son los muchachos que trabajan como talleristas? ¿Cómo hacen ustedes para las convocatorias para los que se van a capacitar durante todo el año? Bueno, Yair, nuestro personal de trabajo y nuestros docentes, gracias a Dios hemos tenido muy buen acompañamiento y son personas muy aptas para estos cargos. Tú sabes que tenemos 3 bandas, por lo cual en cada banda hay un director. Adicional a eso tenemos a 2 directores más, que es el de coro, Elkin Franco. Está el de estudiantina, que se llama Carlos Franco. Los directores de banda son Carlos Buritica, Edgar Ramírez y Luis Hoyos. Entonces serían 5 directores. Adicional a esto, estamos en acompañamiento del proceso musical como acerca de 15 talleristas más. Ellos están en todos los rangos, en todas las escuelas. Para los talleristas de banda son 6, en los que se diversifican entre percusión y vientos. Para guitarra tenemos 3 y 2 para talleres, violín 1, piano 2 y enfatizando pues en piano 2 profes, por lo que hay mucha acogida con este instrumento y la gente, pues casi todo el mundo quiere aprender a tocar piano. Para democratización, todos los talleristas estamos generando en nuestras horas de trabajo una democratización en las veredas. Entonces ahí es donde enfatizamos en guitarra y en flauta dulce. ¿Cómo funcionan las directivas de la cultura acá en Río Negro? Pues sabemos que el director es Luis Fernando Giraldo. ¿Y cómo está? ¿Usted qué cargo tiene, por ejemplo? Pues Yair, mira, el cargo mío es un poquitico enredado, porque por designios del director de cultura pidió acompañamiento musical como un líder, una especie de coordinador en esta área, que tuviera conocimiento de toda el área, saber cómo se podían realizar o convocar a los talleres, cómo funcionaban los grupos de proyección, cómo se podía enfatizar en democratización desde el área musical. Entonces, el cargo mío sería coordinadora musical de Río Negro. En dirección de don Fernando, usted sabe que siempre que arrancan los procesos y siempre que arrancan las nuevas alcaldías y gestiones, es un poco enredado. Para cultura ha sido un poco difícil porque nuestro arranque no ha sido muy bueno, porque por diversas dificultades, claro, que han sido justificadas pues por el señor alcalde administrativamente. Entonces hemos tenido un poquito de dificultades en el arranque, pero nuestro director, con su conciencia y una persona muy respetuosa, con el conocimiento de los docentes y de los talleristas que estamos, él trata de percatarse de los procesos y de conocernos un poquitico
y ver cómo trabajamos. Por eso de pronto es bueno que haga, que pida como el auxilio, ya al ver que no conocía tanto de los procesos, de alguien que de pronto podía de pronto ayudarlo en algún momento. Bueno, trabajo cultural que se viene realizando acá en Río Negro. Daisy Ramírez, la conozco hace muchos años, que me ha llamado la atención, de las pocas mujeres turistas que hay, yo creo que en el país. Sí, señor. Cuéntenos un poco de eso, hablemos un poco de Daisy, desde que se inició en la banda y por qué le gustó la tuba, que es un instrumento pues muy difícil, sobre todo de cargar, porque es muy pesado. Pues Jair, mira, yo arranqué a estudiar a los 12 años. No sabía que tenía vena musical, pues mi mamá fue la que me dijo, bueno, vamos a estudiar, vamos a ver qué te gusta. Y arrancamos con música y me fue bien. Yo arranqué con Arismendi, yo creo, tú lo conoces, con Oscar Arismendi. Estuve en el proceso de coro con él y arrancamos al año, ya iniciamos con un proceso de banda en el que la tuba fue una historia muy chistosa porque el primer instrumento que yo tuve en mis manos fue un trombón y no sé qué pasó, porque no me gustó, se me hizo raro, pero más rara la tuba y terminé en ella. Entonces son historias, es una historia muy bonita de vida porque pues este instrumento, a pesar de ser muy pesado y de ser de hombres, me ha enseñado a fortalecer fortalecer mi personalidad, a visualizarme en otras cosas y a estudiar musicalmente hablando. Ahorita estoy estudiando licenciatura musical en la Universidad de Antioquia, tras haber estudiado 6 semestres en Medellín como instrumentista. Entonces muy interesada pues en este rango musical y en mi vida, ha sido mi vida porque hace 16 años estoy acá acompañando los procesos. Qué bueno tenerla a través de nuestro programa. Como tubista de la banda, ¿participó en concursos a nivel nacional? Claro que sí. Cuéntenos esa experiencia. Como tubista, yo me formé en los procesos del centro, con acompañamiento de Carlos Buritica. Estuvimos en varios concursos, estuvimos en Anapoima, en Tocancipá, en un sinfín de eventos, Paipa. A Paipa no alcanzamos a ir. Yo estuve en Paipa con un evento que se llama Colombia Tubas, que es de Bogotá, y nos convocaron y fuimos a Paipa y fue muy muy bacano porque era un ensamble pues de bronces bajos, que la tuba todo el mundo dice que es pa bobadas, entonces como despertar un poquitico a la gente que todos los instrumentos tienen su gracia. Pues de la vida de mujer tubista, ha sido muy bonito porque uno va a un punto y ay, esta muchacha pues tan chistosa, tan raro, ay, qué rico, ay, yo quiero ser tubista, entonces es muy chévere. Y sí, en Colombia hay muy pocas mujeres tubistas, en estos momentos hay cerca en todo el país de 10 mujeres tubistas. Únicamente. Nos estamos capacitando en la universidad solamente al rango de 5 muchachas, que pues es muy raro y es algo que se puede rescatar de ellas y que de cierto modo, por tanto tiempo que uno lleva, pudo ser un referente para muchas muchachas. ¿Y aquí en Antioquia cuántas mujeres tubistas hay? Pues yo tengo el conocimiento, el referente mío fue una señora de Bello, tú la conoces, entonces la señora, ella estaría una niña en Cáceres, también habría... oficialmente hay otra muchacha en Medellín y en el alrededor de Antioquia, si uno no conoce todos los procesos, entonces no sé mucho cuántas muchachas puedan haber, cuántas mujeres en este instrumento. En 1998 se ventiló por tercera vez la propuesta de construcción de una edificación para las actividades culturales y artísticas, esta vez liderada por el alcalde Hugo Alberto Castaño Garzón, quien en sus primeros 100 días de gobierno avanzó en la formulación del proyecto para la construcción del Palacio de la Cultura en el antiguo edificio de la cárcel, proyecto aprobado por Acuerdo Municipal número 009 de ese año.
por el cual se autorizó al alcalde para suscribir un empréstito o convenio hasta por la suma de 1.500 millones destinados a su diseño y construcción. La antigua cárcel era una edificación correspondiente a la última etapa de la colonia. Por la función que prestó internamente, tenía una serie de adiciones físicas realizadas para cumplir como centro penitenciario. La fachada fue demolida por los años 20 para dar paso a la propuesta del arquitecto belga Agustín Gobart, quien incursionó en Antioquia con una serie de diseños del tipo republicano. En los años 90 la edificación entró en un estado de deterioro y el Instituto Nacional Penitenciario exigió el retiro de los reclusos de este centro, previendo daños en su salud y sus vidas. En marzo de 1999 se inició la construcción de la edificación socialmente promovida con el eslogan en Río Negro, La cultura va al palacio. El proyecto inicial contemplaba la restauración de la fachada de la antigua cárcel municipal, construida por el arquitecto belga Agustín Gobart en 1924. 3.800 metros cuadrados, 4 niveles, con 2.500 millones de pesos de inversión. Estaba diseñado para albergar galería de arte, sala de exposiciones, salón de caricatura, pinacoteca, biblioteca para 300 personas, librería, auditorio para 350 personas, biblioteca infantil, artesanías, danza, teatro, pintura, salón de música, escultura, fotografía, salón para bandas de música, instalaciones del Honorable Consejo Municipal, auditorio para 200 personas y parqueadero subterráneo. Luego de apreciar el trabajo que se viene realizando en la Casa de la Cultura de San Antonio, de apreciar y de mirar un poco la reseña histórica de acá, de este gran Palacio de la Cultura, Ricardo Rendón Bravo, nos encontramos con Luis Fernando Pica, que es el encargado de este gran concurso que se hace en honor a Ricardo Rendón Bravo. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Jair, muy amable. Cuéntenos entonces cómo es este concurso, quiénes participan, quiénes fueron los ganadores y por cuánto tiempo pues estuvo la exposición en la Casa de la Convención. Bueno, el Festival de Caricatura, que es la versión número 20, tuvo un concurso de caricatura donde participaron 50 países, más o menos 400 artistas. El tema específico fueron las matemáticas. Había un premio de $2,000 a los mejores trabajos de matemáticas. El tema de personajes era Jorge Luis Gaitán, es el caudillo colombiano de Cundinamarca, y el tema libre. En el concurso ganaron, hay un premio de $2,000 para el trabajo de matemáticas, hay un premio de $800 para el mejor dibujo hecho a Jorge Luis Gaitán y $500 para el mejor trabajo con el tema libre. Pero además, el IDEA se sumó al festival, dando un premio al mejor caricaturista antioqueño con la participación del concurso. Ese premio lo ganó un caricaturista de Warner que se llama Raúl Fernando Zuleta. Ese ganó $500 con un trabajo de matemáticas. El gran premio de Gaitán se lo ganó un amigo caricaturista de Bogotá, él se llama Andrés González, se apoda Goba, es un caricaturista que lleva acompañándole mucho tiempo. Y el gran premio en matemáticas se lo ganó un amigo que se llama Ose Coer, es un caricaturista belga. La participación fue masiva y la exposición de caricatura está ubicada en la Casa de la Convención, donde inició el festival hace 20 años. Cuéntenos un poco, Luis Fernando, de la reseña de este festival, desde que se inició, de quién fue la idea y cómo se ha desarrollado durante estos 20 años. Jair, hace 20 años, en 1994, se cumplían 100 años de nacido Ricardo Rendón Bravo, el caricaturista político más importante que daba el país, nacido en Río Negro. Entonces, un grupo de artistas liderados por mi persona, quedamos en ese tiempo, era Extensión Cultural, de realizarle un homenaje al maestro Rendón. Hicimos una exposición local con artistas de aquí de la región y algunos del periódico El Colombiano, y gustó tanto la exposición que al año siguiente hicimos una nueva exposición con artistas de diferentes departamentos del país. Y siguió gustando tanto que fue creciendo el festival hasta que se unieron artistas iberoamericanos, algunos españoles, unos cubanos y mexicanos. Y no sabíamos y no esperábamos que a partir del año 98 el evento se iba a convertir en un evento internacional, donde ya han participado 90 países en todos estos 20 años y tenemos una colección de trabajos
aproximados de 5.000 obras originales, con la intención de hacer museo con esta obra. ¿Estas obras las tienen dónde? Estas obras están guardadas, parte en el Centro Cultural, en donde tenemos recopilado todo el material para poder hacer exhibiciones itinerantes en diferentes municipios, diferentes ciudades, pero la intención más grande es crear el Museo Nacional de la Caricatura Ricardo Rendón Bravo. Bueno, este es su programa Recorriendo mi Río Negro, que a través de Acuario usted lo puede sintonizar los miércoles a las 8 de la noche, se repite el viernes a las 10 y el domingo a las 3 de la tarde. Estamos recuperando la tradición oral y qué bueno tenerlo a usted acá, Luis Fernando Hincapié, que nos cuente un poco sobre quién es Luis Fernando Hincapié, porque aquí lo conocen más como Pica que como Hincapié. Lo que pasa es que, bueno, soy un artista de aquí del municipio de Río Negro, soy artista plástico, egresado de Bellas Artes, Medellín, con algunos estudios en el extranjero. Llevo más o menos 24 años siendo promotor de artes en el municipio. He editado talleres en varias universidades y municipios del Oriente. Soy un gomoso de la caricatura. Cuando nace la idea del 94, se me pegó también el interés de participar en concursos internacionales. Hasta hace 15 días recibo el premio número 20 a nivel internacional y se me creció el enano, como dice uno, pero excelente, tratando de promover bastante el arte y la cultura en el municipio, en el Oriente, y querer compartir con todo el mundo lo que es el humor gráfico y las artes plásticas. ¿Siempre la línea que trabaja es la caricatura o hay otra expresión de la pintura que trabaja? Yo soy más pintor que caricaturista. Lo que pasa es que yo publico en algunos periódicos acá regionales caricatura, me piden una caricatura y yo la elaboro, pero soy más un docente en artes y más pintor. Mi trabajo es una pintura surrealista, me gusta mucho el dibujo y más adelante tendremos de pronto la oportunidad de hacer otras exposiciones individuales que se pueden dar en algunos lugares de aquí del municipio. Bueno, nos invita y aquí estaremos a través de nuestros programas Recorriendo mi Río Negro y Recorridos con Jair. Entonces, ¿ya terminó la exposición de caricatura de este año o el concurso y ya están preparando el para el año siguiente? Los 20 años se celebran desde el 1 de noviembre del 2013 al 1 de noviembre del 2014. Vamos a tener, la exposición permanece hasta el 15 de noviembre, pero vamos a tener esa obra, la vamos a mostrar en algunos otros lugares, en la Universidad Católica, pasaremos a municipios cercanos con algunas fiestas tradicionales, por ejemplo en la fiesta de retorno del santuario posiblemente estemos, en la fiesta de los negritos en el retiro lo hemos hecho alguna vez, y vamos a llevar el evento a las ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, que se hacen muestras de caricatura también y compartidas. O sea, todo el año vamos a tener una programación diversa enfocada en los 20 años del Festival Internacional de Caricatura. Luis Fernando, muchas gracias por participar en nuestro programa. Invito a los televidentes para que sigamos acá recorriendo el Palacio de la Cultura Ricardo Rendón Bravo de la ciudad Santiago Arma de Río Negro. Canal de los niños y de la gente. Canal Acuario. Visite nuestra página oficial www.canalacuario.com. En las redes sociales, encuéntrenos como en Twitter, @AcuarioTV, en Facebook, Acuario Televisión, y nuestro correo, dirección@canalacuario.com. Acuario Televisión, el canal de la gente. Otra de las actividades que ha desarrollado durante este año el Palacio de la Cultura Ricardo Rendón Bravo del municipio de Río Negro es el Festival de Cine. Víctor Morales, con el saludo de bienvenida, pues es el encargado de esta actividad tan importante, no solamente para Río Negro, sino para todo el Oriente Antioqueño.
Claro, Jair, buenas tardes y un saludo a todos los televidentes de Acuario Televisión. Vale, a través de la Dirección Operativa de Cultura, obviamente se realizan muchos programas y uno de ellos es el fomento del cine, el cual tiene varias aristas. Entre ellos está en el mes de mayo el Festival Eurocine en Oriente, el cual promueve el mejor cine europeo, y durante 5 días tenemos habilitadas salas de cine en Cinemas Procinal Río Negro, en el Centro Cultural Ricardo Rendón Bravo, en la Casa de la Cultura de San Antonio, en la Universidad de Antioquia, y simultáneamente desarrollamos esta actividad en Guatapé en escenarios abiertos. También durante el año, a través de la Dirección Operativa y del Festival de Cine de Oriente, llevamos a cabo un diplomado en un área temática del cine. Este año realizamos el diplomado en dirección cinematográfica, en el cual tuvimos 70 participantes de manera gratuita, gracias al apoyo pues de la Alcaldía de Río Negro y la entidad privada y la Universidad de Antioquia, que siempre aporta su recurso humano, financiero y logístico. Y ahora en este mes de noviembre tenemos el Festival de Cine Oriente, el 6º Festival de Cine de Oriente, el cual se realiza entre el 6 y el 11 de noviembre, simultáneamente también en Río Negro y Guatapé, salas de cine, cinemas proximales. Hemos expedido cerca de 5.000 boletas gratuitas para que la gente de Río Negro se acerque de manera masiva a este escenario de proyección de cine. También tenemos escenario en la sede de la Universidad de Antioquia y en el municipio de Guatapé. Es una oportunidad muy interesante para que la gente tenga opciones de actividades, ya que tú sabes que de alguna manera en los municipios las distracciones no son tantas, se mueven los bares, las cantinas, los billares, pero la cultura finalmente es la posibilidad de que la gente tenga opciones distintas, y eso es lo que queremos desde el Festival de Cine de Oriente, ofertar posibilidades para que la gente salga de su casa o salga de las tabernas. ¡Qué bien! ¿Invitan ustedes directores de cine importantes también acá a este festival? Claro, en este año tenemos la participación de 2 directores franceses. Francia es país invitado de honor y tenemos una muestra de cine francés clásico y contemporáneo. Tenemos directores de la talla de Carlos Osuna, Juan Carlos Melo, Alexander Giraldo, entre otros, y con ellos durante estos 5 días de festival realizamos actividades académicas, cineforos, tenemos un seminario sobre estéticas de cine de autor y un concierto de clausura el 11 de noviembre en el Parque Principal de Guatapé con una artista invitada que se llama Fem Laete. Es una cantante que canta música pop, soul y jazz, y es invitada a través de la Alianza Colombo-Francesa de Medellín y la Embajada de Francia. ¿Desde qué época del año empiezan a preparar ustedes este festival de cine? O sea, este festival de cine, el 6º se termina el 11 y al 12 estamos armando proyecto, porque hay que mandar la propuesta a un país para que sea país invitado, formulación de proyecto, presentación de proyectos en diferentes instancias, porque contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura, del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de las alcaldías y el sector privado. Entonces, un año enterito dura organizar uno, se sale uno y del otro, porque hacer un evento de estos es muy costoso. ¿A qué público va dirigido? A todos. La maravilla del cine es que no tiene un público específico, va dirigido a niños, jóvenes, adultos, tercera edad, pueden ir blancos, negros, trigueños. Es la oportunidad de que toda la comunidad en general realmente participe de esta actividad. Le distribuimos boletería gratuita a los colegios, a los estudiantes del SENA, estudiantes de universidades, y aquí, por ejemplo, en el Centro Cultural pusimos en un día 1.500 boletas y a la media hora no habían boletas. Al otro día volvimos a llenar y no, y en Procinal lo mismo. O sea, la gente está asistiendo masivamente al festival. Bueno, qué interesante. Víctor Morales, acá en el Palacio de la Cultura Ricardo Rendón Bravo de la ciudad Santiago de Armas de Río Negro. La película que usted estaba, que tenía en proyecto, ya la terminaron. ¿Cómo va este proyecto? Cuéntame. Vale, nosotros tenemos también un proyecto de aparte de formación, de producción. La producción la visibilizamos a través de los cortometrajes que realiza el diplomado en dirección y producción de cine. Y también tenemos un proyecto para largometraje sobre la vida y obra de Javier Londoño. Es un proyecto obviamente de época, un largometraje costoso. Vamos buscando recursos y que creo que es un proyecto a mediano plazo, porque un proyecto que vale 3.000 millones de pesos, pues no va a ser fácil conseguirlos. ¿Y esa película se rodaría acá en Río Negro, El Retiro, donde doña Javiera Londoño pues tenía sus esclavos?
Claro, la idea es que el Oriente va a ser el escenario de la película y en la película obviamente se va a construir lo que fue el Oriente en aquella época, cuando Javiera fundó con su marido el Retiro, cuando pusieron la primera piedra, cuando construyeron la primera iglesia en Río Negro. Entonces está lleno de anécdotas históricas y referentes históricos. Bueno, Víctor, muchas gracias. Dale, Yair, y un saludo a los televidentes, los espero en Cinemas Procinal Río Negro y en Guatapé. El director de la Banda Sinfónica Ciudad Santiago de Arma de Río Negro, Zona Centro, es Carlos Mario Buriticá. Carlos Mario, bienvenido a nuestro programa. Estamos hoy recorriendo el Palacio de la Cultura y mirando toda esa labor tan importante que ustedes vienen realizando acá. Muchas gracias, bienvenidos. Y muy contento de que a través de este medio se esté divulgando lo bonito que estamos haciendo por Río Negro. Hablemos de esta banda de la Zona Centro. ¿Cuánto hace que usted la está dirigiendo y cómo es el formato de la banda? A ver, yo llevo acá como director 17 años. Este es el cuarto proceso de banda. Este proceso va a cumplir 5 años ahora el 3 de diciembre. Y es un proceso que ha ido madurando a través del tiempo en instrumental, en conceptos y en labor musical. ¿Cuántos jóvenes conforman la banda? En este momento la banda está conformada por 52 jóvenes, con edades entre los 9 y los 16 años de edad. Bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se inician acá con la banda? ¿Desde qué edades? ¿Cuáles son los requisitos para estar en ella? ¿Y cuándo ya lo saca usted a tocar? ¿Cuándo lo saca a tarima? A ver, aquí dentro de la experiencia y dentro del contexto de Río Negro, tenemos tres actividades o tres ciclos de iniciación, que son iniciación musical, que empieza con los primeros conceptos, vivencialización de la música a través del juego, a través de la palabra, que es un proceso que dura entre 2 y 3 años. Desde los 6 a los 8 años de edad pueden ser los niños aptos para empezar este proceso. Después sigue la banda inicial, que son los niños que empiezan con los instrumentos sinfónicos, es su primer acercamiento y sus primeros ensambles con primeras notas, bajo unos principios y conceptos pedagógicos. Después de eso, que son uno o dos años, de acuerdo a las capacidades individuales y colectivas, pasan a banda sinfónica, que es lo que estamos viendo atrás, que ya son procesos que permiten una mayor concentración, una mayor diversidad de conceptos para aplicación a músicas más complejas. Bueno, solamente veo acá en los niños que están clarinetes. Ah, y también hay saxofones ahí. ¿Qué es lo...? No. Solo clarinetes. ¿Y aquel que tiene ya saxofones? Ah, bueno, explíqueme eso porque... A ver, dentro de los procesos de formación, estos chicos cumplen con cerca de 12 a 14 horas semanales, sin contar presentaciones. Se hacen trabajos individuales, se hacen trabajos por cuerda, como en este caso clarinetes. Hay otro momento para los saxofones, trompetas, percusiones, etcétera. También hay un trabajo por familia donde se reúnen todas las familias. Por ejemplo, vienen saxos, fagot, oboes, vienen flautas a un solo ensayo que es parcial, y un general que se hace en los sábados a las 10 de la mañana. Aparte de eso, los chicos deben estar muy ordenados y deben ser muy juiciosos con su nivel académico, porque eso radica que puedan estar acá y puedan al mismo tiempo estar cumpliendo con sus tareas. Además de eso, el compromiso de los padres es fundamental para este proceso de formación. ¿Hay un convenio con las diferentes instituciones educativas para que los chicos estén acá y para que a través de una buena recomendación suya, pues también los estimulen con calificaciones? En este momento no hay un convenio formal, pero sí hay un conocimiento en las instituciones educativas en cuanto a los chicos que están acá participando en este proceso cultural. Ha habido buen apoyo, pero sí estamos en ese trámite de formalizar, porque como usted dice, es importante el estímulo para estos chicos. Claro. Bueno, ustedes ensayan durante toda la semana,
preparan conciertos que los programan a través de la Dirección de Cultura, del mismo departamento, de la Dirección de Cultura del departamento, de la Administración Municipal, y ustedes hacen un gran concierto ya para finalizar el año, que eso ya es como el premio mayor para los muchachos. Sí, aparte de todas las actividades a nivel local, departamental y nacional, tenemos ya estipulado un programa que es muy bonito, es el aniversario del 3 de diciembre y el Día de Amor por Río Negro, que es el 6 de diciembre. Es el día donde todas las manifestaciones culturales salen alrededor y en las periferias del municipio a celebrar este día cívico local. O sea que el 3 y el 6 de diciembre hay unos conciertos especiales. Sí, el 3 el aniversario de la banda del centro y el 6 el Día de Amor por Río Negro. Carlos, ¿siempre se inició con esta banda o dónde ha trabajado? Cuéntenos un poco sobre Carlos Mario Uritica. Mi proceso musical empieza en el Carmen de Boral, a los 7 años. ¿Con Oscar Arizmendi? Con Oscar Arizmendi, mi mentor, y hace 17 años vengo de lleno con el proceso en Río Negro. Aquí he crecido musical y profesionalmente, y también me desempeño en este momento como asesor para la Universidad de Antioquia a través de un convenio con el Instituto de Cultura Departamental y con el Ministerio de Cultura Nacional. ¡Qué bien! Carlos Mario Uritica, el director de la banda sinfónica Ciudad Santiago de Arma de Río Negro, sector centro. ¿Sí? Aprendí bien, ¿cierto? Muy bien. Que en este momento pues está con nosotros compartiendo en su programa Recorridos con Jair. Usted tiene un proyecto, qué bueno que lo contemos acá, de recopilar desde la historia de la banda y de los músicos de Río Negro. Sí, es un proyecto bastante significativo, puesto creo que es tan importante el presente como lo que hubo ayer, y que estos chicos de las nuevas generaciones reconozcan de dónde vienen y qué bases han fundamentado a nivel musical, a nivel social y a nivel académico para que ellos estén acá. No es un azar que ellos estén acá en este momento haciendo estas bases musicales. Hay unos antecedentes. Hemos estado haciendo indagatorias con los personajes anteriores que pertenecieron a las bandas parroquiales y municipales de Río Negro, y también estamos en miras a rescatar una música muy valiosa de 80, 100 años atrás de compositores y músicos rionegreros, que en este momento es algo ya, como lo dijera, es algo que está por recuperar. Estamos dando las puntadas para poder que esa música se pueda divulgar. Claro, muy importante eso, y ojalá pues que Carlos Mario Uritica reciba todo ese apoyo para poder sacar adelante este proyecto tan importante en bien de la cultura musical de Río Negro, que de pronto no se conoce mucho, pero esta ciudad ha dado grandes artistas, grandes compositores, y eso es lo que usted quiere plasmarlo a través de un trabajo. Claro, es ese reconocimiento. Río Negro ha sido una ciudad musical históricamente. Estamos hablando del año 1832, cuando se por orden nacional se arma la primera banda de estilo militar aquí en Río Negro, en los asentamientos. Han habido músicos de gran trascendencia como Ramón Jaramillo, operista, zarzuelista, gran pianista, maestros como maestro Raigosa, Jesús Areiza, Jesús Areiza y el maestro Ángel Marín, el maestro Tomás Pérez, cuya música en este momento está en el olvido, pero la idea es, y la intención, en un rescate de identidad local y también de divulgación regional y, por qué no, nacional, hacer conocer esta música a través de estas manifestaciones de banda. Claro, qué interesante eso. Y maestro, pues qué gusto tenerlo a través del programa, saber de esa gran labor que usted viene haciendo acá desde hace varios años, formando todos estos jóvenes músicos que ya están en las mejores orquestas y las mejores agrupaciones de nuestro país, que han pasado por sus manos. Muchas gracias. Yo creo que la labor de nosotros es formar seres, hacerlos felices a través de la música, afortunadamente. Bueno, maestro, vamos a seguirlo acá, viendo ensayar la banda, pues la familia de los clarinetes, ¿cierto? Sí, señor.
vamos a mirar unos fragmentos de Libertango, un tango de Astor Piazzolla. Listo, maestro, muy amable. Thank you.
Recorriendo mi Río Negro agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Thank you.